Hola queridos peques, familias, colegas y comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la señora música, autora del libro Música para el Nivel Inicial y en la clase de hoy vamos a ver las alturas. El sonido tiene propiedades y características. Una de ellas es la altura. Y la altura es lo que nos hace reconocer la melodía de una canción. Para esto les voy a mostrar algo que ya lo hemos trabajado muchas veces, que es mi metalófono. Hoy vamos a trabajar una canción que tiene una única palabra que la inventé el año pasado y que se llama xilofón. En realidad un metalofón y un xilofón es un instrumento de percusión que se hace sonar dando pequeños golpecitos. Y para que ustedes lo puedan trabajar en casa, después vamos a hacer un experimento muy lindo. Y nuestra canción dice así. Sí. ¿Vamos juntas? Uno, dos. Bueno, ahora miren. Este que está acá, el celestito, que es más cortito, el lila o violeta, que es un poquito más largo, y el rojo, que es más largo. Esta es la nota si, esta es la nota la y esta es la nota sol. Hoy les voy a mostrar cómo hacer nuestro xilofón o metalofón de agua en casa. La idea es tomar tres frasquitos, tres vasitos, pueden ser tres botellas que nos acompañe un familiar adulto y le vamos a poner distintas cantidades de agua. Miren. Aunque no se note mucho, este vasito, este es el cosito del vinagre, pero bueno, no tenía otro igual que este. Este tiene un poquitito menos que este. Y este tiene un poquito más. Al igual que el metalofón que yo tengo acá, la nota sí sería esta, la más cortita. Es el vasito más cortito. Y ahora miren cómo lo vamos a comprobar. ¿Sí? Y les voy a contar algo más. Lo que ustedes pueden ver. Los músicos, cuando tocamos con otros músicos, afinamos, o sea, tratamos de encontrar una nota que suene igual entre los dos, comparando un instrumento con otro. Pero cuando estamos solos, podemos usar esto así, que se llama afinador. Entonces ustedes miren ahí. Ahí me dice G. Esa G quiere decir sol. Y acá, miren, dice A. Esa A es la. Y este de acá, esa B es la nota si. Bien. Ustedes no tienen por qué usar ningún afinador para hacerlo. Lo pueden hacer con tres vasitos, tarritos, botellas de vidrio que tengan distintas cantidades. Y no necesariamente tienen que ser exactamente las mismas notas. Pero miren cómo suena. Ahora lo voy a tocar también. ¿Sí? Escúchame. Y ahora lo voy a juntar. Miren, también pueden probar cómo suena juntito. Miren cómo suena ahí. Yo recuerdo que ustedes en el jardín les encantaba hacer esto. Ahora miren. Voy a ponerlo acá. Bueno, ahora vamos a hacer de nuevo. Son 4, 4, 4, uno más largo y uno más largo. Entonces, sí. Y para que ustedes puedan ver, mientras más agua tengo, más grave es la nota y mientras menos agua tengo, más aguda es la nota. Ahora voy a jugar con este, voy a desarmarlo y les voy a mostrar cómo puedo empezar a jugar con este sonido. Imagínense, yo acá tengo otra botellita, miren cómo suena con muy poquito. Y le voy poniendo más.
y le pongo más. Mientras más lo lleno, más grave puede ser. Otra cosa que puede sonar muy bonita son las damajuanas de jugo, por ejemplo, de vidrio de antes. Suenan muy hermosas también. Bueno, la tarea de hoy va a consistir en esto. Va a consistir primero en que ustedes exploren cómo suenan sus frasquitos poniéndole y sacándole más agua. Después las van a poner en tres tamaños distintos. Uno que tenga mucho, uno que tenga poquito, uno que tenga más o menos y otro que tenga poquito. Por ejemplo, ahí ya se me pasó. Estos dos quedaron casi igual. Tengo que poner un poquito más. Para que me quede intermedio, ¿ven? Me queda como una escalerita. Y después vamos a tocar. Y por si las dudas, alguno tiene un hermanito que toque la flauta, ahí les voy a mostrar cómo sería si la quieren hacer con su hermanito. Miren, acá les muestro una flauta. La nota más arriba es la más aguda, la del medio es la que sigue, sería la nota la. Yo los tengo pintados igual que mi metalofón para cuando les enseño a los niños. Entonces, sí, las son. Y ahora van a escuchar cómo suena, miren, escuchen. Animen a hacerlo en casa, a compartirlo y voy a estar esperando todos sus videitos. Les mando un muy fuerte abrazo. Chau.